a ponerse. No quitéis el vídeo que no quiero que os lo perdáis de lo guay que va a hacer. Vamos a sacar las chuches japonesas. Un, tres, dos, una. ¡Kirby! ¡Tachán! A ver, un momento, por favor. ¡Kirby! Esto no sabemos para qué es. Pero me parece que atrás pone... ¿Alguien sabe chino? ¿Sabes chino? Ay, no, perdón, japonés. ¿Sabes japonés? Bueno, aquí pone, me parece que si lo mezclas con agua, sale un zumo de naranja, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya investigaremos. ¿Qué tienes tú, Corina? A ver. ¡Tachán! ¿Qué es esto? A ver. ¡Ata! Se llama ata. Bueno, esto no tiene misterio. Tiene ahí un tapón que no sabemos para qué es. Lo probaremos, ¿no? Venga, Encho, ¿qué más tienes? ¿Cerveza? ¡No me digas! A ver. Tráelo para aquí. Vamos a ver. Esto se supone que se mezcla con agua, aunque no sabemos japonés, pero por el dibujo ya lo vemos. Se mezcla con agua y se convierte en cerveza. ¿No? Uh-huh. Vale, Corina, ¿qué más tienes? ¡Tachán! ¿Qué es esto? Pokémon. No sé. Pikachu. Y esta es la escarlata esa, ¿no? Púrpura. Ay, perdón. Excuse me. ¿Qué más? ¿Qué más? Chocolatinas. ¿Chocolatinas? A ver. Por lo que sale arriba ya lo sé. Bueno, parecen chocolatinas, sí. Vamos a leer aquí qué pone. Gominolas edición Hello Kitty. Pone que son gominolas, ¿eh? No sé, ya veremos. ¿Qué más tenéis por aquí? ¿Esto qué es, Corina? Chicles. Explíquenos. ¿Chicles? A ti te encantan los chicles, ¿eh? Ya. ¿Cómo crees que van a estar? ¿Reguete buenos? Bueno. ¿Tenéis algo más por aquí o no? Sí, a ver. Espera. Una galleta, a ver. Una galleta. Con fresa dentro, ya tiene. De fresa. Que parece como de... Taiyaki fresa. Bueno, parece pues galleta. Como de esta de no sé cómo decir. De hojaldre, ¿no? De este parecido. ¿Qué más tenéis? ¡Tarán! ¡Ah! Galletas de la fortuna. ¡Galletas de la fortuna! ¡Qué ¡wow! guay! ¿Y esto qué mensajes habrán aquí? No sé, pero. ¿Estarán en japonés? A lo mejor. Bueno, no creo. Yo creo que estarán en English. ¿Sabéis English? No. Pues bueno, chicos, ¿tenéis ganas de probar esto? Sí. Pues vamos a empezar en 3, 2, 1. Venga. A ver, aquí. Vamos a empezar. Espera. Abrirlo, va. A ver, es que aquí pone el bueno. A ver, ¿cómo? No, es eso. Hay que tirar el plástico primero. Porque si no. Aquí ya tenemos. Vamos a empezar por esta bebida azul. A ver cómo se abre. A ver, espera, quita. ¿Qué es esto? Ponen instrucciones, ¿eh? Ya lo sé, pero es que no sé. Mira, no sé nada. A ver, trae. Aquí. A lo mejor hay que tirarlo así. Pone. ¿Qué? Quitamos el papel, ya lo hemos hecho. Y luego. Hundimos la bola. No, espérate. A ver. Un segundito. Acabamos de descubrir que el tapón se rompe y ahora tenemos que meter
esto aquí. Acabo de flipar porque se ha metido esto aquí, de golpe. Hemos apretado muy fuerte. Y ahí se ha quedado una bola, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Y ahora cómo se bebe? Creo que tenemos... quitando, ¿no? Sí. ¡Ay! Espérate, 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 que no quiero que te traguen la bola. Toma, un vasito. ¡Ostras! Vale, 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 no eches todo, no eches todo. A ver, a ver. A ver, qué guay. Huele a chupe. Ahora lo he hecho yo. Espera. A ver. A ver. Beba. Pica un poco. Sabe un poco a Coca-Cola. ¿A Coca-Cola? Era de arándanos, ¿no? Mm. Está buenísimo. Chin chin. Qué cosa más rara, ¿no? Ya. Sabe como... como a chuche mezclada con agua, ¿no? A Coca-Cola. No sé, es una cosa rara. No está mal, ¿no? No. Bueno, sigamos. A ver, ahora... chocolatinas. Chocolatines, venga. Vamos a probar las chocolatinas. Esto es un paquete de chocolate. Eso, yo por la primera. A ver, ¿qué tiene? Vale, pero yo todavía no lo voy a me la voy a mira, me tengo que ir. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Una pegatina? A ver, enseñarlo a la cámara, chicos. Gíralo, que se vea al revés. A ver, vamos a abrirlo. Hombre, pues huele bien, ¿eh? No sé si es la bebida esta, pero huele no, bien. No, esto. ¿Es eso que huele bien? Sí. ¡Huele pegatina! Ay, yo no sabía yo. Eso sí que te encanta, ¿eh, Corina? ¡Oh! Esto es un conejo de Hello Kitty. Y aquí tenemos más cosas para eso. A ver. A ver cómo son. ¿Esto qué es? Esto es, a ver. Una Hello Kitty. Esto es una la rana. La rana que sale aquí. Es una rana. Venga, va a probarlas. A ver qué os parecen. ¿A qué sabe? A chuche normal y corriente, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Esto qué? ¿Qué puntuación le damos? Un timo, ¿no? Un timo. Un 6 porque saben a chuches normales, no tienen nada especial. ¿Y esto qué puntuación le damos? Esto eso sí que eso sí que es raro, ¿eh? Esto 7.0 de 10. Venga. A ver, ¿ahora qué? Chicle para lo último, porque no lo vais a tirar, ¿no? El chicle es para quedarse un rato con él. Pues Pokémon. Venga, va, los Pokémon. Toma, vale. Vamos a ver. Esto será un... galletas. ¿Galletas? Sí. ¿Son galletas? A ver. Son como cookies, la ¿no? Mía está un poco rota. ¡Hala! Yo creía que eran chuches. ¡Qué rico! Dame un trocito. ¡Ostras, qué bien huele! Esto sí que huele bien, ¿eh? Oye, hijo. ¿Te has pasado, no? ¡Mmm! Esto dejármelo aquí, que ya me lo comeré yo. A esto le doy un 9 de 10. Mmm, pues yo le doy... un 100 de 10. Yo 40 de 10. ¡Qué ricas!
Están buenísimas. A ver. Saben como cookies, ¿no? Pero saben mucho a chocolate. A ver, siguiente. Qué buena. Vamos a llevar adentro chocolate. Vamos a probar. ¿A ver la de la cocina? ¡Ay! Que la lía la mamá. A ver. Mamá, pasó el vino. Qué ricas. Toma, para ti, cariño. Vamos a abrir esta... este té de fresa. ¿Qué? Ábremelo, anda. Que... de galleta porque tiene fresa adentro. Bueno, vamos a ver. A ver. Todavía no lo hemos probado. A ver. Pero huele, ¿cómo huele, chicos? Bien. Espera, quieta. Huele súper bien. ¡Ay! A fresa, ¿eh? ¡Ay, es pequeñito! ¡Qué bonito! A ver, ve, ya sabía yo que era así. De ese tipo la galleta, ¿eh? Voy a pegar, ¿eh?, un mordisco y después tú. Tienen nata. Ah, como barquitos de esos, ¿no? ¿Ves? Es que no me salía decir qué galleta era. Bueno. A ver, la mamá tiene que probar también. Después ya seguiremos comiendo galletas. A ver. Oh, qué buena pinta, parece como un helado, ¿eh? Después ya seguiremos comiendo galletas. ¿Sabes? Como esos helados de chuche, ¿verdad? Sabe a los helados de chuche. Bueno. Qué rico. Después ya seguiremos comiendo el pez. Ah, mira, las que más me han gustado han sido estas y esta, de momento. Espera. No. Y ahora vamos a por Kirby. Kirby. Chan, 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 chan. La tierra olvidada. Estas no sabemos si las tenemos que mezclar con agua todavía, ¿eh? Ya. Esto primero, a ver. A ver, ponlas aquí. ¡Bolitas! ¡Bolitas! Vale. Esta rosita. Aquí hay. ¡Bolitas! Y alguna la mezclaremos con agua, para saber también. ¿Están blanditas o son duras? Duras. ¡Es chicle! ¿Chicle? Es verdad. Ah, no. A ver, aquí tengo un vaso. Poner alguna bola ahí, a ver qué pasa. Ahí está. Espera, espera. A ver, ¿qué se tiene que mezclar con el color rosa? Pues con agua, ¿no? Pero Corina, no te pases. A ver. Luego nos quedará la cerveza esa, ¿eh? Yo no sé si esto va a funcionar, ¿eh? No. Después ya veremos qué pasa. No parece que vaya a funcionar. Estábamos esperando un ratito, pero... Yo creo que no. Parece que se está quitando el color de las bolas, ¿no? Pero no echéis más. A ver, prueba, Enzo. Pero las bolas no, el agua. Ah. Ponía que se convertía en zumo, ¿no? Mira, aquí tenemos. Solo sabe agua. Pues claro, es que como no sabemos japonés. A ver, pues, a ver. No podemos. Naranja más azul. Pero si ahí has echado de todo ya, Corina, prueba. Naranja más azul es el limón, mira. Mira. Y que hay que dejarlo un rato. ¿Qué sabe, Corina? Que es que hemos puesto 4. Ya, es que os habéis pasado. A la hijo, mete bien los dedos. A ver, aquí pone que si mezclamos naranja con azul, se transforma en zumo de limón. Pues venga. Voy a probar el naranja. Este azul. ¿Tú crees que se va a transformar en zumo de limón? Pues yo que sí. Si no funciona... No parece, que vaya a funcionar. ¿Qué, Enzo? ¿Qué ves? Ya que pone naranja más verde más azul. Ahora, a ver, prueba. Que ya llevamos un buen rato.
Uy, pues lo veo un poco naranja, ¿eh? Sabe a agua, pero cuando le he olido, lo he olido, huele a limón, ¿eh? Ya. Se ve un poco verde el agua. Se ve un poco verde el agua. Porque claro, porque se queda el color de las bolas ahí. Vamos. Un fracaso también este sabor, ¿no? Esto pero huele. A ver, vamos a ver. Mal de 10. Ah, pues sí que huele bien, ¿eh? Huele a limón. Mmm, sí que sabe. A ver. Sabe a sangría. Mira, prueba, prueba. Está bien poco. No. Que prueba de rosa y el que está bueno, mojado y está rico. Está rico. Riquísimo. Bueno, después ya seguiremos. Bueno, vamos. Algo me dice de que cerveza tiene japonesa. Algo me dice de que tiene polvo. ¿Polvo? A ver, espera. Acá aquí había un agujero y yo sé cómo. Pero ya sabéis que no es verdad, ¿eh? Que es de chuche. Lo que ahí parece que es de verdad, pero son chuches. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Que te veo! ¡Te veo! ¡No, mira! Primero, wey. Después a ver. ¿A dónde vas, güey? Primero los polvos. Después agua y se transforma. Pues venga, va. Es verdad. Tenía razón. A ver, pero no hago así. ¡Ay, que había un poco de agua! ¡Ya estoy viendo yo! Que ya se está cambiando, ¿no? De color. Sí. ¡Para, para, para! ¡Qué impaciencia, Corina! ¡Qué impaciencia, hija mía! Ya. A ver, venga, echar agua. Un poquito, ¿eh? ¡Ojo! Echa más, más. ¿Hasta arriba? Hasta arriba, hasta arriba. Yo diré. Vale, oh, vale. Ahora sí. Primero voy a probar yo. Pero espérate, espérate. Que tiene que hacer efecto, ¿no? No, mira. Pero se tendrá que mover, que mira por abajo y todavía chuche. Mira, ya se está poniendo de color. A ver, voy a probar. Voy a probar. ¡Sabe a limón! Se te han quedado los morros con espuma. ¡Sabe a limón! Mira, prueba. Bebe más, bebe más. Mira, ahora sí que parece, ¿eh? Madre mía. Que parece que estáis bebiendo cerveza. A ver, prueba. Mira. Voy. Las galletas cookies para la última. Mamá, las bueno, galletas... a mí me gustan. El sabor está fatal, ¿eh? A ver, a mí me gusta. Galletas de la fortuna. Chan, 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 chan. Y por último, chicle. Bueno. Y aquí adentro hay una galleta. A lo mejor muchas. No, hay una gigante. A ver. Y adentro tiene que poner una nota. Sí. Pone una nota. A ver. ¿Qué nota en inglés? A ver. Trae para acá. ¿Esto de inglés? Que lo vamos a ver, hombre. ¿Lo dudas? ¡Hala! Uh-huh. Mm. Pero si también sale en español. A ver, ¿a dónde? Aquí, mira. ¿Se come? Busca la E. Vale. Se espera una época emocionante. ¡Wow! ¡Wow! Una época emocionante. Ahora esta. ¡Qué emoción! También por atrás. A ver, la Corina. Se come esto. El viernes tendrás un día estupendo. ¿El viernes? El viernes es... hoy. ¡Hoy! Tendrás un día estupendo. ¿Tendrás un día estupendo, Corina? ¿Cómo has tenido la mañana hoy? Estupenda, pues el día entero será estupendo. Se come.
¿Está bueno? Sí. ¿O no? Sí. ¿Están ricas? Están un poco duras, ¿no? Y adentro que tienen nada, solo tenía la nota. Sí. Ábreme, a ver. ¿Vamos? ¿Pero tú qué pasa? ¿Que tú quieres muchos deseos o qué? Pues no. Sí, una más. A ver, esa ya. Mira, que te la abre la tata. Ábremelo, Corina. Una más y pro, ¿eh? No abuséis de los deseos. Vale. No se puede ser tan abusica. Voy estupenda. Porque los viernes se ve estupenda todo el día. Porque tú eres estupenda. A ver, voy a leer. Oye, yo también me voy a comer una, que yo quiero que me ponga algo más guay que a vosotros. A ver, no des las cosas por sentado. ¿Qué es eso? Pues que no des las cosas, por supuesto. Que no... ¿Cómo lo diría yo? Pues eso. A ver. Que no des las cosas por hecho. Mira, Corina, la estrella de la felicidad brilla sobre ti. ¡Oh! ¡Pero qué cosas tan bonitas! ¡Y a mí un mojón! Oye, ahora voy a coger yo una. Porque me tiene que salir algo. Algo mejor que a vosotros. Venga, vale. Te sale una nota. Mira. Mira, solo leo la mano. Venga, ya a ver lo que le sale a la tata también. A ver, Nayeli, ¿quieres salir? No, a ver qué le sale a la mano. ¿Quién es Nayeli? Explicar quién es Nayeli. Nuestra hermana mayor. Está ahí. ¿Y cuántos años tiene? 18. Siete. Y a la mamá le ha tocado. Te espera una época emocionante. Wow. Oye, ¿por qué me lo has leído? Yo me lo quería leer, el mío. A mí me ha tocado. Ah, mira, a mí me pone. Eres la más guapa del planeta. Lo pone, no lo pone. A ver, dame. Pone, eres la más guapa del planeta. Está mintiendo, lo acabo de leer. No, habías leído el de la Corina. No. Sí. ¿Os quiere engañar? ¿La tata? ¿Qué le pone? El lugar está donde está el corazón. ¡Oh! Esto no lo ha tocado a nadie. ¿Qué es esto? El hogar está pues donde galleta. Está el corazón. Bueno. Y por último, los chicles. Los chicles. ¿Cuánto gusta? ¿Qué come? ¿Es de aquí? Vamos a ver. ¿Huele? Hola, Corina. Hola. Hola. ¿Qué pedazo bolón? Ese chicle estaba vivo. Dame, Corina. Está blando. ¿Sí? A ver. No se enfoca bien, ¿eh? A ver. Sí que están blanditos, ¿eh? Y adentro tienen... Esto sabe cuando yo vomito. Como una mermelada, ¿no? Sí, pues eso sabe cuando yo vomito. Oye, tan malo sabe. Mira, lo ha dejado ahí. Espachurrado. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más os ha gustado? Mira, ha quedado todo por aquí en medio. ¿La cerveza os ha gustado? Que no es cerveza, ¿eh? Que si alguien lo lee, que no es cerveza, que es chuche. Pero mira, lo han puesto como en una jarra de cerveza. ¡Qué maleducados! Ahora te doy un 8 de 10. Galletas de la fortuna, 10 de 10. 10 de 10, pero están un poco duras, ¿no? No. Bueno, si queréis que hagamos otro vídeo comiendo chuches japonesas, dadle like y suscribiros. A mí me ha gustado más el chico.
más la tarjeta de la fortuna. Le doy un 9,80 de 10. Y a mí lo que menos me ha gustado, los chicles de la pesadilla.